Buenas tardes, pueblo yaguatense, provincia San Cristóbal, República Dominicana y todos los que nos siguen a través de las redes sociales de las diferentes partes del país y del mundo. Ya empezó su programa radiotelevisivo Juventud Comunitaria por aquí, por Ya Radio, transmisión en tiempo real en la cuenta de Ya Radio en Facebook y algunas grabaciones en YouTube de los mejores programas. Pues nos encontramos en la semana número 20 de su programa radiotelevisivo Juventud Comunitaria. Recordarle nuestras redes sociales en Facebook, página Juventud Comunitaria, en Instagram Juventud Comunitaria y las páginas oficiales de esta emisora, Ya Radio en Facebook y en Instagram Ya Radio Online. Bueno, pues aprovechar e iniciar este programa haciendo un llamado a la población. Uno de los municipios escribió en el Instagram que dónde estaban los comunicadores para que dentro de sus programas o dentro de sus plataformas tengan pendiente recordar a la población que hay una ley en todos los territorios, unas leyes que prohíben el uso de los espacios públicos, dígase las aceras. A veces transitamos por nuestras calles, no solo en nuestro municipio, pero vamos a hacer un llamado especial en nuestro municipio, donde vemos vehículos que ocupan los espacios del peatón, la acera es para el peatón. Vemos a veces sillas que obstaculizan el paso del que va a transitar por la acera y tiene que tirarse a la calle. O sea, cuando usted vaya a hacer una construcción, piense en tener un espacio dentro de lo de su territorio de su construcción para que no obstaculice el espacio del peatón. Y recuerde que hay personas discapacitadas que quieren transitar por la acera, que es su espacio para transitar, y que a veces se andan en silla de rueda o otra situación, el desnivel que hay en algunas aceras, porque muchos la acondicionan para poder subir vehículos a sus marquesinas y eso. Sabemos que hay muchas calles, aceras que a veces no son transitadas, pero tomarlo en cuenta en las principales aceras, de las calles principales, dejarla lo suficientemente disponible para que todo el peatón, tanto el que va caminando para arriba como el que va para abajo, pueda pasar sin ningún tipo de obstaculización. En otro ámbito, el pasado viernes 7 de julio, el Departamento de la Juventud de la Alcaldía Municipal de Yaguate realizó la entrega de una lacto al joven Miguel Martínez y una máquina encuadernadora al joven Robelín de los Santos, este de la comunidad del Corte, y Miguel Martínez del Centro. Ambos jóvenes emprendedores, muy trabajadores. Miguel Martínez, un joven muy dinámico, colaborador del Club Juvenil cuando se creó el Club Juni y que tiene un par de meses y años trabajando con Tomás Isabel, y Robelín, que está emprendiendo, que es un aporte que realiza dentro del compromiso social y político que tiene la entidad, la Alcaldía Municipal de Yaguate. El pasado viernes le entregó. Ahí estuvo presente la alcaldesa municipal, el encargado departamental de la juventud y uno de los aspirantes juveniles a la regiduría. El pasado jueves 6 de julio, gracias al presidente Luis Abinader, el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, PROMIPYME, entregó 20 millones de pesos en préstamos en el municipio de Yaguate a empresarios y empresarias de nuestro municipio en un evento realizado en el segundo nivel del Salón Parroquial, la Parroquia Santa Cruz de Yaguate. PROMIPYME estuvo entregando préstamos a personas que tienen ideas de emprendimiento y a emprendedores ya establecidos para poder ampliar sus ideas de negocio. Ahí estuvieron con asesorías y representantes del poder representantes del gobierno central en materia de PROMIPYMES, de las micro, pequeñas y medianas empresas. En las provinciales, avisar que el casting del Festival de la Voz San Cristóbal retorna después de unos añitos que no se realizaba y se estará realizando el casting del 12 al 17 de julio del presente mes, presente año, para la entrega de las premiaciones a los que resulten ganadores dentro del marco de las fiestas patronales del municipio cabecera de San Cristóbal. El casting se estará realizando en las instalaciones de la Gobernación Provincial de San Cristóbal del 12 al 17 de julio, Festival de la Voz, casting. En otro ámbito, la edición número 25 de los Premios Arte y Cultura Fradique Lizardo se estarán realizando en el mes de mayo del 2023. Para más información y apoyo al comité organizador de esta premiación que premia la cultura y los aportes
de gente destacada a nivel de provincia. Están los números de teléfono 809-876-7663. Uno de los espectadores, una de las personas que nos siguen por las redes sociales, nos escribió en uno de los comentarios de los programas para que le diéramos mención a este importante evento cultural, donde hemos visto que han reconocido entre los años, en cada edición, a jóvenes a personas muy destacadas de nuestro municipio, entre ellos a Tomás Isabel, destacado periodista, que forma parte de esta familia de Jazz Radio, y así también a otros tantos destacados, no solamente en la comunicación, sino también a gestores culturales, gestores sociales, entre otros ámbitos que reconocen aquí, tomando en cuenta su trayectoria de muchos años de servicio en estas áreas. Fradique Lizalde, un destacado folclorista y gestor cultural, trabajador social, a quien se le han dedicado, o el nombre de él, llevan los nombres, estos premios que se realizan anualmente a nivel de provincia San Cristóbal. En otro ámbito, ayer martes 11 de julio, en el Salón de Eventos de la Gobernación Provincial se realizó la presentación de compromisos de la Mesa de Género y Cambio Climático de San Cristóbal. Allí estuvieron encargados de los departamentos de equidad de género de las diferentes alcaldías, así también más fuerzas vivas de las diferentes instituciones de municipios y provincias propios de aquí de San Cristóbal, provincia de San Cristóbal. Edesur inaugura 4 proyectos en San Cristóbal y Baní con una inversión de 889 mil millones de pesos. Proyectos de electrificación e iluminación de comunidades, entre otros. IEGI y la Fundación Cruz y Minián se reunieron para llevar servicios de salud a comunidades vulnerables. Continuamos con el acontecer social y las noticias. Recordamos que en el pasado programa mencionamos que 38 centros educativos a nivel nacional fueron seleccionados para el campamento de robótica, en campamento escolar de robótica para este verano, el cual tiene una duración de 9 días. A nivel del municipio de Yaguate, el Centro Educativo Liceo Secundario Analías Miranda fue el selecto a nivel de nuestro distrito, fue selecto para este evento. Ya hemos visto a través de las redes sociales y medios de comunicación que han exhibido los estudiantes, profesores, así también los distritos educativos, las creaciones que han tenido estos estudiantes. Entre ellos hemos visto un sinnúmero de los robots que han creado en equipo. Entre ellos unos robots que se manejan con controles y robots que pueden simular la voz tras escuchar. Continuamos en otro ámbito. Miguelón Nina, en el Día del Orgullo Dominicano en Nueva Jersey, el destacado San Cristobalense recibió 3 reconocimientos, entre ellos una medalla, un reconocimiento de la alcaldía como personalidad destacada y así también una estatuilla Juan Pablo Duarte, otorgada por el Instituto Duartiano como dominicano destacado en el exterior. Muchas felicidades para él. En el ámbito deportivo, en los juegos, los recientes juegos número 26, Juegos Centroamericanos y del Caribe, realizados en San Salvador en este 2023, la República Dominicana se llevó 111 preseas, 25 medallas de oro, 36 de plata, 50 de bronce, lo cual nos colocó en el 5º lugar del medallero de esta cita regional multideportiva. Somos el 5º país que recibió mayor cantidad de medallas en sus diferentes disciplinas que participaron los atletas y deportistas dominicanos que nos representaron en suelo extranjero. Hablando de representación internacional de nuestro país, felicitamos a Romina López, que estuvo durante la semana pasada representando a la República Dominicana en una joven que ha escalado desde su pueblo, desde la iglesia como reinita y todo eso, hasta llegar ya a la etapa internacional. Estuvo allá la semana pasada representando toda la República Dominicana tras haberse coronado a nivel nacional en el Miss Team Supreme International. Ahí estuvo Romina poniendo en alto a la República Dominicana y dando lo mejor de ella. ¿Quién sabe si la próxima representación internacional sea para un certamen de Miss Universo y logres coronarte y representar y poner todo en alto la República Dominicana y Latinoamérica? Ahora entramos a la parte de las conmemoraciones. Ustedes saben que a veces hay programas que no nos da tiempo a mencionar algunas conmemoraciones que se celebran durante todo el mes. Pero vamos a sacar este tiempecito para mencionar algunas entre tantas relevantes.
El 2 de julio se celebra el Día Mundial de los OVNIs. Ustedes saben que los OVNIs son aquellos aparatos raros, no tecnológicos, no, considerados no de, de nuestro planeta Tierra, que se identifican en el aire, en el espacio. Entonces, está el Día Mundial de los OVNIs. Esos científicos que se dedican al estudio de estas cosas, como una manera promotora de lo que es el estudio de esto, de su existencia y de ese tipo de elementos. El 3 de julio se celebra el Día Mundial sin Bolsas de Plástico, con el propósito de promover que no ensuciemos nuestros ambientes, nuestros entornos, nuestros ríos, que echemos la basura al zafacón y que produzcamos la menor cantidad de basuras en nuestros entornos. El 4 de julio se celebra el Día Internacional de la Vida Silvestre, promoviendo esto que forma parte de lo que es el entorno natural, de las zonas naturales, la vida silvestre, el espacio nato de las aves, de los animales. El 5 de julio, Día Mundial del Bikini. Hay algunas conmemoraciones que van muy asociativas a la temporada de verano, el bikini. Ustedes saben que la gente va para su playa, las mujeres se ponen sus bikinis. Pues, tienen su día internacional, que es el 5 de julio, dedicado a también a quienes han diseñado esta manera elegante, que también la utilizan en certámenes para exhibir la belleza de la persona, y que algunas personas en temporada de calor utilizan este tipo de vestimenta para bañarse en las playas. El primer sábado de julio se celebra el Día Mundial del Cooperativismo. Ustedes saben que todos estos días mundiales son establecidos por la Organización de las Naciones Unidas con el propósito de crear sensibilidad y concientización ante las diferentes cosas. Y el primer día de julio se celebra el Día del Cooperativismo, motivando. Ustedes saben que hay instituciones cooperativistas y propias con el mismo nombre, como son las cooperativas de las diferentes asociaciones o clases trabajadoras que buscan contribuir a la mejora de los trabajadores y que puedan estos impulsarse así también a la cultura del ahorro. El 7 de julio, Día Mundial de la Conservación del Suelo, con el propósito de promover los suelos sanos, tratar de no quemar hierbas y todo eso que a veces daña el suelo, así también no contaminarlos, promover los suelos limpios y también la siembra, el uso positivo del suelo. El 11 de julio es el Día Mundial de la Población, en honor a la población. Población somos todos los seres humanos que habitamos en hogares, en familias, todos nosotros. El 12 de julio se celebra el Día de la Lucha contra la Tormenta de Arena y Polvo, que a veces puede resultar un problema para esas comunidades que viven en zonas arenosas. El 13 de julio, Día Mundial del Rock, uno de los géneros musicales que más le gusta, le agrada a las juventudes. El 14 de julio se celebra el Día Mundial del Chimpancé, una de las especies animales más carismáticas y llamativas dentro de los monos. El 15 de julio es el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, las habilidades que son las destrezas, aquellas capacidades, esas cosas especiales donde se destacan las personas, específicamente promoviendo las habilidades de la juventud. Y también el 15 de julio se celebra el Día de uno de los líderes más revolucionarios que ha tenido África y también considerado un líder mundial por su nivel inspiracional y reconocimiento mundial, como lo es Nelson Mandela. El 15 de julio es el día también de Nelson Mandela. Y el 18 de julio se celebra el Día Mundial de la Escucha, con el propósito de promover lo que es escuchar al prójimo, así también como nosotros nos escuchan, también saber escuchar a los demás. Estos días tienen un nivel de concientización, por eso se dedican. El 20 de julio se celebra el Día Internacional de la Luna en conmemoración con el 20 de julio, que un 20 de julio de 1969 fue cuando la primera misión lunar, el Apolo 11, se dirigió a la Luna y tuvo la primera presencia de seres humanos, el primer aterrizaje de seres humanos en la Luna con el propósito de investigar y conocer sobre ese nuevo espacio. Y el 22 de julio se celebra el Día Nacional del Trabajo Doméstico, un trabajo que se está logrando que tenga un reconocimiento como lo tienen los trabajos también de más, entre ellos que las personas que tienen muchos años en los trabajos domésticos puedan tener una liquidación al final, como ocurre con trabajos privados, y también algunas, si hay esa posibilidad, puedan ser también tener su cosa. Tener su pensión, dependiendo de la cantidad de tiempo que duran
o si son un tipo de trabajo, dependiendo del tipo de trabajo y de la familia en la cual lo realizan, si son adinerados o son personas, pero que el trabajo doméstico tiene un valor, independientemente del pago, tiene un valor tanto como cualquier otro tipo de trabajo. Entonces, estos días internacionales tienen la importancia de sensibilizar ante estos temas, tener un mayor grado de conciencia en el trabajo y la temática que estos traen. El 22 de julio es el Día Internacional, el 23 de julio es el Día Internacional de las Ballenas y los Delfines, promoviendo el cuidado de los mismos para que no se produzca lo que son, cuando estos están en extinción, tratar de erradicar la extinción de estos encantadores animalitos que forman parte de la naturaleza. El 24 de julio es el día del natalicio de Simón Bolívar. Y el último domingo de julio se celebra el Día de los Padres. Para culminar, el 26 de julio es el Día Internacional de los Manglares. Los manglares que son tan importantes, forman parte de los ambientes naturales. El 27 de julio es el Día Internacional del Perro Callejero. Concientización ante esos animalitos, que a veces vemos personas que le echan agua caliente a los animalitos, le tiran piedra y todo eso. Por eso hablamos de la importancia de estos días, que es para concientizar ante problemáticas que se presentan o resaltar la importancia que tienen estos días que se le dedican un día específico a nivel nacional e internacional en el caso de la ONU. Y el 30 de julio, que es el Día Internacional de la Amistad, promoviendo este valor tan importante. Bueno, señores, nos vamos a ir a una pausita comercial y al retornar entraremos con nuestra invitada especial de esta hermosa tarde aquí en Juventud Comunitaria. No se vayan, en unos minutitos retornamos. Bueno, señores, ya estamos aquí junto a Rosy Félix, la señora Rosy Félix, que es la encargada departamental del Departamento de Género y de Equidad de Género de la Alcaldía Municipal de Yaguate y aspirante a la regiduría en estas elecciones que se avecinan para el 2024. Es una joven que viene realizando un trabajo social desde hace muchos años sin pensar que iba a llegar a más adelante a aspirar a una posición política. El amor por el servicio la ha motivado y poder aportar desde ahí un poquito más a la sociedad. Ella en su trabajo es encargada departamental, sabe manejarse en la parte de su función como encargada departamental, en sus asuntos como encargada departamental, y ahora con sus aspiraciones como regidora también, ya dentro de fuera del espacio de trabajo, pues también realiza sus trabajos propios para posicionarse en una posición y poder representar a la población en una regiduría.
¿Cómo te sientes, Rosy Félix? Bueno, muy bien, gracias. Nos alegra. Cuéntanos un poco sobre ti, a ese público que te ve vía redes sociales. Bueno, ¿qué decirte? Nada, dar gracias a Dios por la invitación. También a ti, ¿verdad? Porque verdaderamente nosotros quisiéramos darnos a conocer aún más. Y gracias por habernos tomado en cuenta. Estamos en este proyecto, esperando que sea Dios quien nos esté dirigiendo, como siempre lo tenemos por norte, que sea Él quien nos dirija en todo. Y de verdad que quisiéramos llegar para poder hacer un trabajo social, expandir un trabajo social, ya que por décadas hemos estado haciendo un trabajo para la comunidad y nos sentimos identificados con la parte social. Siempre hemos tenido ese sentir y ese amor por la parte social. Muy bien, Rosis. Rosis, sabemos que tú eres una de esas encargadas departamentales de la actual gestión de la alcaldía. Tú eres una de las personas más activas, porque el departamento que diriges creo que es el más reciente de todos. Cierto. Y vemos ese nivel de integralidad que tú tienes, cómo tú mantienes ese departamento vivo, las actividades que tú realizas en el Día Internacional de la Mujer, reconoces a mujeres de diferentes ámbitos, no te pierdes nunca con eso, también el Día Internacional de la Mujer en las caminatas y todo eso, y un sinnúmero de actividades propias de tu departamento que le dan vida a tu departamento y que tú realizas en pro de una buena representación. Y sabemos que si llegas a una posición de regiduría también por tu capacidad de iniciativa, pues seguirías contribuyendo aún más con la comunidad. Bueno, sí, nos hemos involucrado bastante en esa parte, reconociendo el esfuerzo de muchas mujeres de nuestro municipio que son destacadas en su área, ya sea en el área comunitaria, en cualquier área que tenga que ver con la parte común, ¿verdad? Entonces, a veces están escondidas y nadie les reconoce su trabajo. Una vez llegamos nosotros al departamento, como bien tú lo dijiste, y entendemos que esas mujeres están ahí guardaditas, pues hemos querido tomarlas en cuenta y que ellas se sientan especial, porque realmente han hecho un trabajo no para que se le dé simplemente un pergamino, sino para que se le tome en cuenta y se le diga a ellas que pueden continuar, porque la labor que han venido ejerciendo como mujer en la sociedad ha sido bastante importante. Así es. Rosy, tú eres una persona, cuéntanos sobre tu participación política. ¿Es la primera vez que aspiras a una posición de regiduría? Bueno, realmente es la segunda vez que aspiro. Tuve unas aspiraciones hace unos años y de verdad que aún no pasando, me quedé trabajando en la parte social porque, como ya te dije, ¿verdad?, me gusta. Pero luego me quedé un poquito rezagada y decidí no seguir involucrada en política hasta que conocí a la alcaldesa Rosa Peña. Nos dio la oportunidad de poder seguir trabajando por la parte social. Y una vez iniciamos en lo que fue la alcaldía al principio, en lo que era el departamento de recaudaciones, donde allí jugamos un rol bastante difícil porque tuvimos que armar un muñeco. Pero gracias a Dios salimos a flote, dejamos un buen legado allí. Luego nos dijeron que teníamos que cambiar de departamento porque también teníamos que explotar en la parte de la biblioteca. Pues allí también tuvimos un tiempo. Luego se da la situación de que hay que crear un departamento. Y me solicitan a mí, digo, ¿pero por qué a mí? Ah, porque usted es la que tiene el perfil para poder ocupar ese cargo. Bueno, pues vamos a intentarlo, vamos a darnos la oportunidad. Y así lo hicimos, realmente así lo hicimos. Lo hemos tomado en cuenta todos los esfuerzos, como ya te dije, social en cuanto a la mujer, el Día Mundial del Cáncer, el 8 de marzo, el 25 de noviembre, entre otras cosas que se celebran, otras historias. Y nosotros de verdad lo hacemos con mucho amor porque lo llevamos como en la sangre. Realmente nos gusta esa parte. Excelente. Entonces, Rosy, aunque tú aspiraste una vez, pero tal vez no ganaste, porque no siempre se gana,
pero ya tú vienes con experiencias ya más estratégicas que te pueden posicionar, además de que ha incrementado, ¿verdad?, la cantidad de la apreciación del pueblo, la aprobación del pueblo, de la gente. Pero además de eso, tú lograste ser suplente de uno de esos regidores selectivos, lo cual es algo importante también. Háblanos sobre eso. Sí, bueno, en aquel entonces, cuando aspiré, fui suplente, no era por el partido que hoy estoy, debo de ser sincera y decirlo, y fui suplente de uno de los regidores que fue el señor González, que murió hace unos años. Y de verdad nos detuvimos ahí porque entendíamos que no, la política en la parte que nosotros desarrollábamos, entendía que uno que más bien manchaba. Pero cuando tú llegas a manos de personas que creen en ti, que te dan la oportunidad, como lo ha hecho nuestra alcaldesa Rosa Peña con nosotros, y que te dicen, mira, manéjate aquí, mira, te quiero aquí, no te quiero aquí, tú eres buena aquí, también eres buena aquí, y de verdad te valoran como persona. Como mujer, tú dices, wow, pero creo que me puedo dar otra oportunidad de aspirar y aquí estamos. Así es, una digna representación de la mujer, una mujer empoderada, visionaria, con capacidad de iniciativa, siempre activa y dinámica. Rosy, de tú llegar a la regiduría, a ser electiva en uno de estos puestos de regiduría, ¿qué causa tú abrazarías? Bueno, mira, realmente mi proyecto, siendo sincera, está basado en poder trabajar de mano con las iglesias. No importa la religión, de verdad involucrarme en todo lo que sea de Dios, porque entendemos que eres el motor. Y si no le damos a él el primer lugar en nuestros proyectos, pues de nada nos sirve. De hecho, la Biblia nos dice que si Jehová no edificara la casa, lo dice en el Salmo 124, en vano trabajan los que la edifican, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos involucradas en esa parte, en trabajar con las iglesias, primeramente, luego lo que es la parte social, globalizando lo que son los sectores deportivos. De verdad, yo hace mucho tiempo, duré muchos años organizando la Copa de Softball Navideña, duré más de 15 años en mi comunidad y allí teníamos una representación de diferentes equipos de las diferentes comunidades, lo que eran la Cabria, los Haitises, Dubó, pero que también habían refuerzo de Yaguate, de Nayo, estaba el Limón, estaba lo que era Ingenio Caey y estaba la comunidad de Pajarito, claro está. En un momento también había un equipo de los cristianos y allí nosotros dábamos lo mejor de nosotros, porque los que eran cristianos estaban a un lado y los que eran inconversos estaban en otro lado, pero se explotaba esa parte social de que se ha ido perdiendo y de verdad quisiéramos involucrarnos para rescatar todas esas cosas que se han perdido en los últimos años, porque como tú entenderás, hay un momento que uno tiene que soltar un poquito porque la parte económica no te ayuda, los compromisos a veces personales. Pero yo pienso que podemos continuar con lo que duramos muchos años ejerciendo. Así es. Rosy, ¿qué consejo tú le das a esas mujeres que te ven, que se sienten identificadas contigo, que eres una candidata joven, perfilada y con muchas cualidades positivas? Bueno, mi consejo para ella es que puedan seguir trabajando, que lo que uno se propone, uno lo puede lograr. Claro está que con mucho esfuerzo. Que la política realmente es hermosa, todo depende del ángulo como tú la mires, hasta en la vida tú tienes dificultades, pero eso no te da derecho a ti a detenerte, van a estar la crítica, pero eso tampoco te da derecho a tú decir, aquel piensa mal de mí, no voy, me voy a detener porque aquel no me quiere. Como dicen por ahí, no somos un lingote de oro para gustarle a todo el mundo, hasta Jesús, recuérdate que él sanó 10, y de los 10 solamente se devolvió uno a darle la gracia. O sea, al final alguien reconoce tus esfuerzos, tu trabajo. Entonces, mi consejo para ella es que traten de organizarse, de seguir trabajando, de proyectarse y de creer de que en la política también nosotras somos importantes y que podemos hacer desde un espacio político. Así es, porque primero que todo la política es servicio.
Exactamente. La política es servicio y aunque hay partidos políticos que son la plataforma que permiten que las personas puedan llegar a ostentar esos puestos políticos, pero al final es el vicio y los perfiles y la capacidad de la gente es lo que uno elige a la hora de seleccionar a nuestros candidatos, que son personas. Así es. Entonces, realmente nos sentimos comprometidos y estamos seguros con Dios mediante de que vamos a ganar en este proyecto para poder representar en la sala capitular nuestro municipio, nuestros municipios, valga la redundancia, que puedan creer en personas de como nosotros, que no venimos a prometer vanas cosas, sino que realmente lo que queremos es seguir trabajando en nuestro proyecto a favor de los municipios de Yaguate. Y creo que con Dios mediante vamos a estar ahí en el 2024 representando la sala capitular. Así es, Rosy, para esa gente que sabemos que ya alguna gente sabe, ella es PLDista, pero ella es candidata a regiduría por el Partido de la Liberación Dominicana en nuestro municipio de Yaguate. Rosy Feli, una mujer fajadora, dinámica, participativa, interactiva, en calidad de candidata a la regiduría. Rosy, háblale a este electorado, un mensaje final que tú le das a ellos. Bueno, realmente mi mensaje para ellos es que de verdad esto es pasajero. Uno debe de luchar y conseguirse su simpatía sin tener que atropellar al compañero, sin tener que calumniar, sin tener que dañar a los demás. Entendemos que cada quien tiene una gracia y de verdad que somos todos importantes, claro está. Todo depende de que te va a ser triunfador el que más se haya esforzado. ¿Me entiendes? Al final, si nos estropeamos, tanto los compañeros dentro de nuestro partido, y por ejemplo, yo estropeo a un compañero de mi partido y mañana me toca tener que necesitarlo, ¿cómo lo voy a hacer si ya le dañé su moral, si lo calumnié, si hablé en contra? Así también puede pasar con otro partido. Entendiendo de que hoy nosotros estamos divididos en el partido, ¿verdad? Políticamente hablando, pero que mañana en cualquier acto social o en cualquier situación podamos estar juntos. Entonces, producto de los daños, producto de las críticas negativas, tuvimos nosotros que lacerarnos, entonces tendríamos que estar dispersos. Pues lo que le digo que esta contienda tratemos de que sean armónicas y que sigamos adelante para que todos realmente salgamos bien y no tengamos que lacerar nuestros sentimientos. Así es, excelente. Una política limpia, una política con iniciativa, una política con calidad, transparentada y honesta, diciéndole la verdad a la gente y con las más sinceras y buenas intenciones para lograr ostentar puestos políticos. Ese es lo perfil que buscamos como electores, como población de nuestro candidato. Y qué bueno que por aquí, por Juventud Comunitaria, estén pasando candidatos con tanta calidad como Julio Gracias. Sánchez, que pasó la pasada semana, y Rosy Félix también, que hoy nos acompaña, y en otros programas también estarán pasando por aquí personas perfiladas que tienen esas condiciones que podría, para llegar a representarnos. Así también en otros programas como Mente Gigante, que hemos visto algunos también. Los que vayan a uno tal vez no van a ir al otro, porque queremos que todos los que puedan, la mayor cantidad de los que estén apoyando puedan ir. Pero qué bueno que Rosy Félix esté aquí y también en otros medios también, que hemos visto personas que en otras emisoras de la provincia. Nos sentimos muy orgullosos de que personas como Rosy Félix estén haciendo un trabajo tan hermoso y con tanta iniciativa y con tanta calidad en pro de nuestro bienestar como pueblo, como población, y que tenga estas aspiraciones también, una persona que ha demostrado capacidad. Bendiciones, Rosy. Te agradecemos del alma que hayas sacado de tu preciado tiempo para estar aquí junto a nosotros en este programa Juventud Comunitaria, y muchos éxitos en tus proyectos. Gracias, gracias por tomarme en cuenta. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a una pausita y después seguimos aquí en Juventud Comunitaria. No se vayan.
Bueno, seguimos aquí en su programa Juventud Comunitaria, por aquí por Ya Radio, señores, programa número 20, la semana número 20, un programa que surgió en febrero 23 y aquí seguimos como cada semana con nuestro compromiso social de llevar de manera semanal este programa a cada uno de ustedes. Estuvo con nosotros Rosy Félix antes de la pausa comercial, la pasada semana estuvo Julio Sánchez, estos son un grupo de aspirantes a la regiduría por nuestro municipio de Yaguate que han venido, han estado por aquí y seguirán estando otros de diferentes partidos. Ustedes saben que esta es una plataforma independiente, plural, participativa, integral. Y esta gente con esta capacidad de iniciativa tan buena y con buenas intenciones, dignos representantes, pues es propicio ceder espacio, tener espacio para ellos, para que ellos puedan expresar sus iniciativas a través de estos medios de comunicación. Les deseamos todo el éxito y que ganen los mejores y los más votados, que ustedes, electores, son los que seleccionan a la hora de las elecciones. Pero bueno, es poder escuchar a través de estos medios comunicacionales para uno conocer sobre esas iniciativas y darle ese apoyo a estas personas que tienen las mejores de las intenciones para representarnos en los puestos electivos. Señores, nos sentimos cada día felices y contentos transmitir desde aquí Ya Radio los temas que cada semana se tratan aquí desde que hemos surgido, cada semana un tema distinto. Como se avecinan las elecciones, vendrán unos cuantos candidatitos aquí para escucharlo. Ustedes saben que la política también juega un rol importante dentro de nuestra sociedad, aunque tal vez nosotros no seamos de partidos políticos o tengamos una dirigencia política, pero no podemos ser ignorantes a la hora de tener un espacio para detenernos a ver el clima general. Y dentro de ese clima general está la temática política, está la temática comunitaria, está el sector educación, deporte, todos los ámbitos. Y por aquí están desfilando parte de lo mejor de ello, porque sabemos que tenemos mucha gente valiosa. Y aquí, por aquí están pasando parte de lo mejor de ello para que nosotros conozcamos y aprendamos a la vez y demos ese apoyo a nuestra gente con estos diferentes temas que se tratan. Y en este caso, de la semana anterior y de esta, con aspirantes para conocer sobre sus iniciativas y lo que le ha motivado a candidatearse para representarnos de la mejor manera posible. Bueno, señores, ustedes saben que Yoralnia siempre me acompaña en cada programa. Ella no pudo venir los primeros minutitos, pero ella está aquí con nosotros. Ya ustedes saben, Yoralnia, si tú quieres te puedes acercar por aquí. Seguimos aquí en nuestro programa Juventud Comunitaria, señores. Esto es en vivo y en directo, señores, la telerrealidad para ustedes. Así es. Estoy muy emocionada porque pude llegar al menos. Sí, claro que sí. La permanencia se agradece. Y eso se valora mucho de que, aunque no pudiste llegar los primeros minutos, estás aquí con nosotros, por lo menos en los últimos minutos del programa, y así este público que nos sigue siempre TV. Sabemos que a veces puede ser que algún día no estemos en el programa uno u otro, pero si podemos, sacamos ese ratito. Ustedes vieron que una semana no pudimos transmitir desde aquí, pero se buscó la manera y transmitimos desde la casa de uno de nosotros. Lo importante es estar, claro, estar presente para ese público que tiene toda la disponibilidad de escuchar las noticias al punto. Así es. Yoralnia, yo vi que tú pusiste un comunicado sobre la Escuela de Bellas Artes. Tiene un proceso de inscripciones. Ay, sí, estoy sumamente contenta porque también es algo que, como muchas personas esperan anualmente, es algo que yo también he estado esperando. Y la Escuela Nacional de Bellas Artes en Artes Visuales y Modalidad en Artes Plásticas abre sus puertas para que lo que desean entrar ya a esta nueva modalidad que imparte esta escuela puedan ya ir haciendo su documentación para que pasen por allá. Ya saben. Tienen oportunidad hasta el 14 de agosto, no desaprovechen eso. Y esos estudiantes guardianos, ya se habla del proceso de reinscripción, entren a sus páginas en Facebook e Instagram de UAS
de UAS-RD o Universidad Autónoma de Santo Domingo para que se enteren sobre el proceso que lleva la universidad, el reingreso para los que tal vez tuvieron un semestre afuera o tuvieron que retirar alguna materia o todas sus materias, para que puedan hacer su reingreso y aprovechen el tiempo y sigan avanzando con el proceso de su preparación profesional. Y aquellos que van a entrar de nuevo ingreso, pues que se mantengan atentos también para el proceso de prórroga, para que lleven sus papeles y hagan todo el proceso pertinente. Y asimismo, recordarle que ya la plataforma de autoservicio tiene la proyección de los alumnos para este nuevo semestre que viene a continuación. Así que ya saben, pueden ir evaluando cuáles son los días que más le favorecen para asistir a sus clases. Así es. Bueno, señores, el pasado jueves, PROMIPYME estuvo ahí en las instalaciones del Salón Parroquial realizando una buena noticia, se invirtieron 20 millones en préstamos para personas con idea de proyecto de emprendimiento, negociantes ya establecidos y otros con ideas de negocio. Vaya, Miguel. Esas personas estuvieron ahí aprovechando ahí su oportunidad, desearle todo el éxito del mundo para que esa inversión valga la pena, ese préstamo salga de dónde pagarlo. Pero qué bueno y qué alegría sienten estas personas sentir que se les está dando ese apoyo para que ellos puedan, porque a veces hay proyectos que no se lanzan por falta de capital y eso. Así es. Y qué bueno que asistieron un grupo considerable, sí, de personas que están motivadas, sí, no solo por sus sueños, también por sus ambiciones. Ay, sí, estaban en esas fotos, hay una amplia cantidad de personas de diferentes sectores y tipos de emprendimiento ahí presentes, aprovechando su oportunidad de PROMIPYMES. Sí. Asimismo, es propicio recordarle que Bellas Artes RD ha lanzado su campamento musical, que ellos mayormente lo hacen todos los años, y están abriendo paso a que el público en general que tiene conocimiento y los niños que no tienen conocimiento puedan inscribirse, llamar en los números telefónicos que tienen en la información de los comentarios para que así tengan mayor accesibilidad a la información que se les presenta. Así es, Jordania. Estuvo con nosotros ahorita Rosy Félix, una persona que estuvo exponiendo sobre lo que la ha motivado a aspirar a la regiduría, una joven con mucha iniciativa, una dama con mucha iniciativa. Está en un departamento y ha mantenido ese departamento muy activo, muy vivo, con sus iniciativas y cada una de sus cosas que realiza durante todo el año. Así es, ahorita veo yo ese videíto porque no me voy a quedar sin saber. Ese público, le agradecemos a ese público que nos ve en tiempo real por Ya Radio en Facebook, también a ese público que ve las grabaciones después del horario, sea porque están trabajando o por una u otra razón, pero también le agradecemos a ese público que lo ve vía YouTube, en el YouTube de la cuenta del Chamaquito, que ahí ven los videos de Juventud Comunitaria. Ahí sí, Miguel. Cada programa. Bueno, hemos llegado a la parte final de Juventud Comunitaria, Jordania. Así mismo, ya será para el próximo miércoles, la próxima... Sí. Los próximos noticieros y esta vez llegan más temprano. En su horario habitual, miércoles de 7 a 8. Hoy hubo un programa especial porque había una capacitación especial más adelante, pero ustedes saben que lo importante es que su programa salga semanal y que no dejemos la semana sin transmitirle su programa con tantas cosas buenas y positivas y buenas informaciones que le tenemos siempre, además de la calidad de nuestros entrevistados también. Así es, así que no te lo puedes perder. Bendiciones, hasta el próximo miércoles.